Eso es. Venga, vamos allá, empezamos. Vamos arriba, venga. Vamos 30 segunditos, vamos Juanjo. Diez, nueve, ocho, ombligo hacia adentro, dos, uno, fuera. Ok, vamos al revés, vamos boca abajo. Venga, 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 Laura, vamos Juanjo, vamos boca abajo. Superman, tres, dos, uno, vamos arriba. Puntas de los pies juntas, aprieto fuerte el glúteo, arqueo mi lumbar lo máximo que puedo. Diez segundos, vamos fuerte. Cuatro, tres, dos, uno, fuera. Ok. Descansamos 30 segundos y empezamos la segunda serie. Haremos cuatro series de cada ejercicio, de cada bloque de ejercicios, perdón. Venga, 5 segundos. Vamos con la siguiente. Ok, vamos allá. Vamos, 3, 2, 1, vámonos. Este es el ejercicio más duro, así que 15 segundos. Tres, dos, uno, salgo. Venga, Juanjo. Vamos, Laura. Vamos boca abajo. Venga, seguimos. Vamos, tres, dos, uno, arriba. Junto a los pies, si puedo. Glúteo bien apretado. Vamos, vamos fuerte. Diez segundos. Tres, dos, uno, fuera. Bien. Venga, segunda serie. 30 segundos de descanso. Venga, vamos allá. Tercera. Venga, tres, dos, uno, vámonos. Diez. Cuatro, tres, dos, uno, fuera. Ok. Venga, 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 venga. Vamos, boca abajo. Tres, dos, uno, vámonos. Diez,
10 segundos. 4, 3, 2, 1, fuera. Ok. Ok, nos preparamos. Venga, vamos, Diego, Sergio. Vámonos. Venga, vamos arriba. Vamos, vámonos. Venga, que es la última serie. Fuerte, va. Diez, nueve, 8, 3, 2, 1, fuera. Vamos boca abajo, va, que es la última. Venga, venga, vámonos. 3, 2, 1, arriba. Venga, venga, esos brazos bien hacia adelante y arriba. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, fuera. Bien. Ok. Venga. Siguiente ejercicio. Descansamos un poquito. Vamos a hacer crunch lateral, ¿vale? Plancha lateral subiendo y bajando, ¿ok? Un ejercicio, este no sé si lo hemos hecho alguna vez en clases, donde el ejercicio es el siguiente. Me pongo la plancha lateral y desde aquí llevo mi cadera lo más abajo posible y lo más arriba posible. Lo noto aquí fuerte, ¿vale? Bajo y subo. Bajo y subo. El hombro siempre encima de la mano, muy importante. ¿Ok? ¿Sí? De este haremos 10. 10 por cada lado. ¿Ok? Después de este ejercicio. Ah, perdón, este es el segundo. Este es el segundo ejercicio. El primero son V-ups. ¿Vale? Los V-ups los hacemos así. Parto de la posición de hollow y voy o bien aquí, o bien aquí, con piernas abiertas, o bien aquí. ¿Sí? El que queráis, ¿vale? Los he hecho por orden de dificultad, ¿vale? Entonces, el más sencillo es aquí y bajo, aquí y bajo, ¿sí? Haremos, ah, vale, me estaba confundiendo. Haremos 10, ¿vale? De estos, igual, hacemos 4 rondas, ¿sí? Pues venga, va, vamos allá. Venga, vamos todos arriba. Vamos 10 V-ups. Yo los haré en straddle, piernas abiertas. Sí, pues venga, vamos. Vamos, 1, bajo. 2, bajo. 3, bajo. 4, bajo. 5, bajo. 6, bajo. 7, bajo. 8, bajo, 9, bajo, 10, bajo. Ok. Vamos con la plancha lateral. A ver, venga. Plancha lateral, crunch. Vamos 10 por lado. Venga, vamos, Sergio. Vamos, bajo 1, subo. 2, 3, 4, 5, 6,
siete, ocho, nueve y diez arriba, cambio de lado. Vamos allá. Bajo uno, bajo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez arriba. Eso es. Okay. 30 segundos de descanso. Ahora estamos haciendo series de dos ejercicios todo el rato. ¿Ok? Bien. Serie 1. Volvemos con los V-ups. Si lo hacéis con las piernas abiertas, la idea es intentar ir a tocar el suelo. ¿Ok? Entonces, si vengo de aquí, voy a tocar el suelo. Vuelvo atrás. ¿Sí? Ok. Ok, pues venga, vamos ya. La segunda. 30 segundos de descanso. Venga, vamos allá. Vamos. Vamos. Uno, bajo. Dos, bajo. Tres, bajo. Cuatro, bajo. Cinco, bajo. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Side plank. Side crunch. Venga. Venga, todos preparados. Vamos bajo uno. Subo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, bien arriba y 10. Ok. 30 segunditos. Serie 2. Un poquito. Venga, vamos con la tercera. Venga, vamos pieza arriba. Venga, vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Side crunch. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de lado. Siempre empiezo con el lado más débil, ¿eh? Si no. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ok.
30 segundos. Última serie. A ver si nos da tiempo a hacerlo todo, creo que sí. Son casi 20. Venga, vamos, última serie de estas, vamos, V-Sits. Venga, vamos, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, 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 venga. Side crunch. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Es la última, vamos, Diego. 10. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Okay. Okay, 30 segundos de descanso. Bien. Vale, vamos a hacer ahora un ejercicio bastante conocido y uno que ahora hace tiempo que no hacemos, ¿vale? El primero es el del perro boca abajo, o sea, perdón, empiezo en plancha, voy al perro boca abajo y me toco las puntas del pie, ¿vale? Vamos a hacer 10 veces por lado y seguidamente haremos plancha, una plancha normal, en la que haremos 15 segundos de plancha normal, 15 segundos la rodilla derecha toca el codo izquierdo, 15 segundos la rodilla izquierda toca el codo derecho, 15 segundos plancha normal, ¿vale? Si me es muy difícil hacer la plancha tocando el codo contrario, si me es muy difícil, me toco el codo del mismo lado, ¿ok? ¿Sí? Ok. Vale, vamos a empezar con el del perro boca abajo, ¿sí? O la plancha al perro boca abajo. Recordaros, 10 por lado, ¿sí? Aquí trabajamos mucho también la estabilidad de los hombros, ¿vale? En este ejercicio, yendo del perro boca abajo a la plancha, ¿sí? Venga, vamos allá, 10 por lado, vamos. 1, bajo. 1, bajo. 2, bajo. 2, bajo. 3, 3, 4, 4, 5, 5, las dos piernas estiradas todo el rato. 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 y 10. Ok. Ok, sin descanso. Vamos con la plancha. Un minuto. 15 segundos plancha normal, 15 segundos rodilla a codo, 15 segundos cambio de rodilla, 15 segundos normal. Venga, vamos allá, nos preparamos. 3, 2, 1, vámonos. Cambio, rodilla a codo. Cuatro, tres, dos, uno, cambio.
Tres, dos, uno, plancha normal. Cinco, cuatro, tres, empuja bien, Juanjo. Dos, uno, descanso. Bien, ok. Serie número uno. Descansamos 30, 45 segundos, descansamos un poquito más ahora. Ok, vamos allá. Plancha al perro boca abajo. Vámonos. Venga, vamos. Uno. Uno. Dos. Dos. Cruz. Mete el ombligo hacia adentro. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, diez. Venga, venga, vamos, Juanjo. Venga, vamos arriba. 3, 2, 1, plancha. Vámonos. Protracción escapular. Empujo bien con las escápulas. No estoy aquí abajo, sino estoy arriba. Ahí. 3, 2, 1, rodilla, codo. Tres, dos, uno, cambio. Tres, dos, uno, plancha normal. Cinco, cuatro, tres, uno, fuera. Bien. Un minuto de descanso. Empieza a notar ya, ¿eh? Ok, nos preparamos. Venga, vamos al siguiente. Venga, vamos, plancha, perro boca abajo, vámonos 10. Vamos, 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 y 10. ¿Qué? ¿El hígado o no? Bien, bien. Ok, vamos con la plancha. ¿Qué pasa, Juanjo? Venga, 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 vamos, va. Vamos, plancha, va. 3, 2, 1, vámonos.
Culito hacia adentro, empujo bien con las escápulas. Tres, dos, uno, rodilla, codo. Vamos fuerte. Cuatro, tres, dos, uno, cambio. Cuatro, tres, dos, uno, cambio. Vamos, tres, dos, uno, descanso. Bien. Duro, ¿eh? Venga, va, nos queda uno. Solo una, va. Tenemos un poquito de agua, un minuto de descanso. Nos quedan dos series más. O sea, dos bloques más. Ok, venga, va. Vamos, 5 segunditos. Venga, perro boca abajo. O sea, plancha a perro boca abajo. Venga, vámonos. Y vamos con uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez y diez. Bien. Ok, venga, 5 segunditos, 5 segundos y empezamos la última plancha. Venga. Ok, venga, va, vamos allá. Vámonos, venga, venga, nos preparamos. Tres, dos, uno, arriba. Vámonos. Tres, dos, uno, rodilla. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio. Cuatro, tres, dos, uno, plancha normal, vámonos. 15 segundos, los últimos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, descanso. Bien. Súper buena. Venga, 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 estamos ya muertos, ¿eh? Okay. Okay, siguiente ejercicio. Vamos a hacer el worm walk o el paso de la oruga. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar con un forward fold, ¿sí? ¿Cómo es? Forward fold, ¿no? Aquí, forward fold, aquí. Y lo que voy a hacer desde aquí es voy a ir caminando con mis manos
hasta siempre con los hombros hacia adelante, ¿vale? No quiero que vayamos a la posición de plancha, sino quiero que intentemos ir siempre con los hombros por delante de la cabeza, ¿sí? Lo más abajo que podamos, aquí, y desde aquí vuelvo hacia arriba con los hombros por encima de la cabeza. No quiero que vayáis aquí, ¿vale? Los hombros aquí, ¿sí? Doblando a nivel de cadera. Una, ¿vale? Haremos cinco, ¿ok? Intento llevar las manos lo más adelante que pueda, ¿sí? Haremos cinco, ese será el primer ejercicio, y el segundo lo que haremos será una plancha, y de la plancha haremos cinco patadas laterales por cada pierna, ¿vale? Entonces las patadas laterales las haremos así, a ver si se me ve un poquito. Estoy en la plancha normal y voy a hacer una patada hacia aquí. Uno, uno, dos, dos, tres. Una versión más sencilla de este ejercicio, ¿se ha entendido más o menos? ¿Sí? Una versión más sencilla de este ejercicio es como si dierais una patada con la, podéis hacerlo con la rodilla cerca del hombro, ¿vale? Una versión más sencilla sería esto, ¿sí? Como aquí, traer el codo a la axila, ¿sí? Ok, haremos cinco por lado de estas, ¿vale? Ok, vamos con la oruga, vamos cinco, venga, vamos allá. Extiendo lo máximo que pueda, aguanto un par de segundos, vuelvo, ¿sí? Los hombros, las manos siempre por encima de la cabeza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Eso es. Buenísima. Ok. Vamos con las patadas. ¿Estoy bien, Laura? ¿Sí? ¿Hay que contar cinco cuando estás estirado del todo? No, no. Ah, vale, vale. No, no. Okay. Aguantamos un par de segundos como mucho y volvemos. Vale. Sí, sí. Ok, vamos con la plancha y las patadas. Patadas laterales. Sí, intento llevar la pierna lo más arriba posible, que no toque el suelo, ¿vale? Venga, vamos cinco por lado, cambiando, alternando los lados. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Bien. Bien, 30 segundos de descanso. Cinco segundos, empezamos. Vamos con el gusano o la oruga de nuevo. Venga, vamos. Uno.
dos. Tres. Cuatro. Cinco. Super. Bien, vamos con las patadas. Patada lateral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien. Segunda. Venga, ya nos queda casi nada, ¿eh? El último ejercicio es más sencillo. Bueno, es el de la mesa. En lugar de hacer 10 repeticiones, lo que haremos será solamente... Bueno, solamente no. Aguantaremos 30 segundos... Y luego estiraremos los hombros, ¿vale? Lo haremos 4 veces también. Ok, vamos a la oruga de nuevo. 5. Bueno, es la tercera serie. Quedan 2. Vamos allá. Manos por encima de la cabeza. Todo el cuerpo activo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Cinco. Super. Vamos, patadas. Venga, vamos, chicos. Venga, vamos. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. 5 y 5. Bien. Estamos cansados, ¿eh? Cinco segundos. Estamos la última serie de este bloque. Vamos. Uno. Dos.
3. Cuatro. Y cinco. Bien. Okay. Bien, buen trabajo. Último bloque. Vamos. Table pose, la aguantaremos 30 segundos. Vamos a intentar mantener los dedos de los pies, si se puede, en el suelo. Ah, perdón, nos falta... ¿Qué? ¿Patada lateral? Patada, las patadas. Nos faltan las patadas, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Gracias, chicos. Uf. Yo no sé si me va, ¿eh? Bien, bien, gracias, gracias. Vamos, vamos allá. Pues venga, va. Tres patadas. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Ahora sí. Yo creo que es de hablar mientras hago el ejercicio, como que se me nubla la mente, creo. Me pasa muchas veces que me olvido y mira que lo tengo apuntado. Pero bueno, en fin. Ok, como os decía, vamos, table pose, vamos desde aquí, no haremos repeticiones, ¿vale? Solamente lo mantendremos. Entonces, intento llevar la cadera bien arriba y los pies planos en el suelo. Aguantaremos 30 segundos. Y de aquí nos iremos aquí hacia adelante con la cadera y las manos bien atrás, abriendo bien ahí los hombros. ¿Sí? 30 segundos. ¿Ok? No sé si descansaremos entre ejercicio y ejercicio. O sea, perdón, entre serie y serie, porque en realidad el estiramiento son casi 30 segundos de descanso. ¿Vale? Pero bueno, si estamos muy, muy mal, pues descansaremos, sin problema. Vale, pues venga, vamos arriba. Pies planos, ¿vale? Los pies bien planitos en el suelo. Si queréis, vamos a hacer una cosa. Si os cuesta mucho mantener las piernas estiradas y ir con los pies en el suelo, ir con los pies en el suelo, cadera bien arriba y las piernas un poquito dobladas, ¿vale? Pero pies en el suelo. O sea, las plantas de los pies en el suelo y cadera bien arriba. Sigue apretando fuerte el culo todo el rato, ¿vale? Cadera bien arriba. Y los hombros, si podéis, los hombros aquí. Bien atrás, bien retraídos. ¿Sí? Bien atrás y bien abajo. ¿Sí? No quiero a nadie aquí haciendo el ejercicio así. ¿Vale? Los quiero todos los hombros abajo y atrás. ¿Sí? Retracción y depresión. Pues venga, va. 30 segundos. ¿Vale? Entre que le doy y subimos serán 28. Así que, venga. 3, 2, uno, vámonos. Quince. Vamos, vamos, vamos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos. Uno, ok, llevo las caderas hacia adelante y camino con los deditos hacia atrás. Vamos, 30 segundos. 30 segunditos. Súper buen estiramiento para el hombro y para el pectoral. Y depende de cómo pongáis la mano, si ponéis la palma hacia el suelo, lo notaréis también en el bíceps. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, salgo. Bien, venga, vamos a descansar 30 segundos.
30 segunditos. Bien, esta serie es más rapidita, más fácil. Este ejercicio antes lo hacía mucho, ahora hace tiempo que no lo hago. Se parece mucho, este que hacemos en el suelo, a uno que se suele hacer con las anillas que se llama skin the cat. No sé si lo conocéis. ¿Lo conocéis? El skin the cat, ¿no? El skin the cat es tú estás cogido en las anillas y metes las piernas por dentro y caes hacia atrás. Sí, es un muy, muy buen estiramiento. La posición final del ejercicio es un estiramiento que se llama German Hang, ¿vale? Una posición que se llama el cuelgue alemán, se llama. Luego os lo enseño. Ahí me colgaré en la barra, os lo enseño cómo es. ¿Vale? Venga. Venga, vamos allá. Segunda serie, 30 segundos arriba. Esas caderas bien arriba, esos pies bien presionando fuerte el suelo para trabajar la cadena posterior de las piernas y fortalecerla. Vamos arriba, 3, 2, 1, vamos. Hombros atrás y abajo. Quince. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a caer hacia adelante. 30 segundos atrás. Cuanto más juntas tenga las manos, más difícil es, ¿eh? Diez, nueve, dos, uno, fuera. Super. 30 segunditos. Venga, va, nos quedan 2 minutos de trabajo. 30 segundos de plancha, 30 segundos de estiramiento, ahí de plancha, de tabla, perdón, tabla no, de mesa, y 30 segundos de estiramiento. Venga, vamos allá. 3, 2, 1, arriba. Vamos, vamos, Sergio. Buenísimo, Wim. Quince, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y descanso. Voy hacia adelante con las caderas. Vamos, vamos, vamos. 30 segundos de estiramiento. Cinco, cuatro, dos, uno, salgo, descanso, venga, nos queda una, bueno. Venga, última. Vámonos, va, la última, va. Venga, vamos, 3, 2, 1, vámonos.
15. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, salgo, cadera hacia adelante, hombros atrás, seis, cinco, tres, dos, uno, fuera. Ok, buenísimo. Bien, bien, eso es. Ok, bonus track. Bonus track es el skin the cat. Mira, el skin the cat lo haremos así, se hace así. Entonces yo vengo aquí a la barra, en este caso, se me ve pequeñito, pero bueno, se me ve. Vale, desde aquí meto las piernas entre los brazos y la barra. Bueno, en este caso la barra, si hubiera las anillas, pues podría pasar entre medio con las piernas estiradas. O si tengo mucha movilidad, también puedo pasar las piernas estiradas por la barra, ¿vale? Voy atrás. Posición de skin the cat. Bueno, el skin the cat es el movimiento, posición German fan aquí y fuerte arriba. Y pasamos. Vale, no lo he aguantado mucho porque ahora ya estoy cansado y esto peta bastante, que no lo parezca. Bueno, sí, sí lo parece. Ok, chicos. Genial, buen trabajo. Una clase un poquito diferente hoy. Bastantes más ejercicios estáticos e isométricos, pero muy, muy buenos igualmente, ¿vale? La próxima clase de core será el viernes, esta vez en lugar del jueves, ¿vale? Lo hemos cambiado. Había un pequeño error que me ha hecho corregir Sergio antes. No es a las 6, sino es a las 7. Todas las clases son a las 7, excepto la del miércoles de handstands, ¿vale? Que es a las 6, ¿sí? Ok. Vale, nada más. Lo he dicho, mañana movilidad de caderas, de nuevo, ¿sí? Y no sé si tenéis alguna pregunta o algo. Hemos hecho un cambio de horarios, he quitado lo de las donaciones, he puesto como un precio más fijo. No sé si queréis comentar algo al respecto. No, ya lo he preguntado. Nada, que ojalá le vaya bien. Ojalá la gente se anime. Están muy buenas las clases. Sí, 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 sí. Esperemos que sí. Más que nada, al final también es un tema de que, bueno, está viniendo mucha gente de fuera a las clases, entonces es una forma de darles también servicio a ellos. Y por otra parte, por mi lado, los sitios donde doy clase, ahora mismo, como tienen el aforo muy reducido por el tema de la distancia social y todo el rollo, las clases, digamos, grupales, de momento no las están ofreciendo. Por lo menos las que doy yo, que digamos no son el core de su negocio, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una oportunidad para continuar haciendo clases aquí, así que de momento lo mantenemos así. ¿Ok? Bueno, estamos bien, genial. Genial, chicos. Nos vemos mañana. Descansar y comer muy bien. Ok, merci. Chao. Chao. Adiós.